Muy buenos días amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este gameplay probando el Tekken Revolution para la PlayStation 3 en español. Comencemos. A ver, descargando datos de evento, confirmando datos de derechos, descargando datos guardados, dinero de combate extra, bla bla bla. Enviando datos, bonus de inicio de sesión, día 2, punto de regalo. Ok, nos regalan cositas. Vamos a probar esto. Lo había descargado y luego me salió varias actualizaciones que pesaban bastante y me demoré bastante, ¿no? Ahí está, Gabelogan, primer dan. Vamos a probar el modo arcade. A ver. Guía de selección de personajes, poderosas técnicas, son poderosas técnicas que pueden asestar un impacto crítico, un movimiento útil contra niveles, o rivales, ¿no? Ok, a ver. Tengo Kazuya, Lars. Punto de regalo para desbloquear nuevos personajes. Oh. A ver, ¿qué tal es este Lars? En normal. Get ready for the next battle. Armor King. Muy bien. Se ve piola. A ver, concentración y equilibrio, a ver. Ven para acá, payasazo, toma. La verdad que me gusta cómo se ven los gráficos, se ve chévere. Se ve bien fluido. KO. Y la verdad que está piola. Me hace recordar al Dead or Alive. Bueno, el Dead or Alive me hace recordar a Tekken, ¿no? Tiene la misma jugabilidad. Llaves, pataditas. Toma, payasazo. Get ready for the next battle. Okay, Lars contra Steve. El de Dead or Alive, gracias a la gente que está apoyando la serie, son 9 capítulos creo. Y luego voy a jugar el Infamous 2 y ya después el Uncharted 2, ¿no? Para dar el plato de fondo, ¿no? Ay, miércoles, eso sí me dolió. ¡Pum! Hasta que le rompió el brazo. También se puede jugar online, he estado viendo ahí. Luego lo pruebo. Primero quiero jugar al arcade, sacar historia si es que tiene esto también. El Tekken Tag lo pasé en la Play 2. Vamos a acomodar esto acá el micrófono porque está muy cerquita a mi boca. Toma, payasasa. Vamos, concentración y equilibrio. Eso. Ay, ese patón sí que dolió. Vamos, levántate. Shiryu,
Hay varios juegos de Play 2, tengo Shinobiro, Tenchu. Para probar el Devil May Cry 2, todavía no me lo traen. Sí, ya sé que es penoso, Kazuya, ya sé, pero no puedo jugar el 3, pero primero que jugar el 2. Ven para acá. Hasta que le pum, puñetazo. Ay, mira, eso se me olió. Oh. Está peor este personaje. Get ready for the next battle. Koi. Round 1. Fight. Ay, mierda, eso sí me dolió, ¿eh? ¿Qué será Lars? Como un ninja, algo así, ¿no? Dale con todo, dale con todo. Típico canción de dubstep de Minecrafteros 777 comentando. Hasta que le rompe el brazo. Muy bien, dale con todo, dale con todo. ¡Hala, mierda, qué bacán! ¡Pum! ¡Ah, me llegó un trofeo! ¡Qué bueno! Feng. Ok, payasazo, ven para acá. ¡Hala, que pialan! ¡Pum! Está piola esta. ¡Ay, mierda! Eso sí me dolió. ¡No! Toma por tu carroña, payasazo. You win. Get ready for the next battle. ¿Quién es ese hijo allí? Jinpachi. Round 1. Fight. Me acuerdo que en el Tekken 5 que tenía en mi Play 2 me hizo sufrir este payasazo. Round 2. Fight. Uy, miércoles se rompió. Oh, ¡pum! ¡Yugüen! ¿Quién es ese, weón? ¡Ogre! ¡Oh, qué bacán se ve! Fight!
Levántate, vamos, levántate. ¡Hala! Tiene doble vida, ahora que veo. Ah, no. Está bien, está bien, está bien. Me había confundido con el verdecito. ¡K.O.! Round 2. Fight! Vamos, levántate, payasazo. Ay, miércoles. Métele rodillazo y toma por tu carroña, payasazo. Has completado el modo arcade por primera vez. Has recibido un bonus de un ticket. Maestro Arcade. La pasé la primera. Se llama suerte de principiante. Ok, modo arcade ya la pasé. Espacio de calentamiento, mejora por tu personaje, enfrentamiento online. Oh, bueno, me van a ganar acá. ¿Qué es estos 50 minutos de acá? No entiendo. Hay 49. Hay un reloj ahí corriendo. 49. Bueno, espero que se hayan divertido y gozado. Luego voy a probar el modo enfrentamiento online. A ver qué tal es. Para que me gane la máquina. Bueno, la gente, ¿no? En online. No se olviden dejar su like y su comentario. Si no estás suscrito, suscríbete. Puedes seguirme en mis redes sociales que están ahí debajito del video en la descripción. En Twitter, en Facebook y en Twitch TV, donde hago los streams, ¿no? Gracias por todo su apoyo. Se despide, fue su amigo Logan. Hasta luego.